Las mejores instalaciones son inútiles si el personal que debe utilizarlas no está adecuadamente preparado para la labor que debe realizar. Cuanto menor sea la preparación, mayor deberá ser la supervisión de la actividad por parte del responsable de la sala. Esto es particularmente cierto en los laboratorios docentes, pues a la falta de conocimientos se une la falta de experiencia y una fuerte tendencia de los alumnos a infravalorar los riesgos personales. Una supervisión adecuada y la programación de experiencias con poco riesgo son garantía suficiente, permitiendo realizar el trabajo personalmente con todos los beneficios que ello aporta a la formación del alumno. Siempre debe garantizarse la seguridad personal con el equipo individual adecuado para la actividad y, como mínimo, con bata y gafas. No es recomendable el uso de batas de manga corta, minifaldas, pantalones cortos, medias de fibra sintética ni calzados abiertos. La seguridad colectiva se incrementa cuando los individuos saben cómo deben actuar en todo momento, evitando estorbarse unos a otros y con la certeza de que los responsables de las labores correctoras las ejecutan adecuadamente. El mejor instrumento es la información. Los ocupantes del laboratorio deben conocer las medidas a aplicar y quién debe aplicarlas. Las órdenes deben transmitirse de modo claro y ser de fácil ejecución. La seguridad no es solo un concepto teórico y genérico. Mencionaremos a nuestros alumnos, por ejemplo, dos reglas de oro a considerar en un laboratorio. Nunca molestar a quien está trabajando y nunca tocarle por sorpresa. La superficie de trabajo debe ser suficiente. Evitaremos acumular material sobre esta. Los equipos y reactivos estarán a mano, pero sin estorbar. Se debe motivar a los alumnos para que adopten actitudes positivas hacia su trabajo, ponderando adecuadamente los beneficios frente a los riesgos que comporta. Los ensayos y simulacros para situaciones de emergencia son el medio más eficaz para minimizar los daños personales ante la eventualidad de un accidente de cierta envergadura. La metódica debe ser escrita e incluir la gestión de los residuos generados.